Buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues Nexus HD, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Subnautica. Estamos con nuestro compañero Nefa, nuestro compañero Severete y... Lo más importante de todo, compañero Nefa, perdona que te corte. Lo más importante de todo es que hoy no estamos con Kaku, así que vamos a poder avanzar un montón en la nave. No, es la broma, O sea, lo queremos mucho a Kaku, que cumple solo desde aquí. Pero hoy, realmente, a ver, era broma. Lo primero que tenía pensado hacer era quitar esta curva de aquí, que no sé quién la puso, la verdad, porque la puso como el culo, la verdad, sinceramente. ¿Quién la pusiste tú? Sí. No, no la puse yo. Sí. No, sí, no la puse yo. Bien, hermanos, antes de continuar con el vídeo, os traigo una super recomendación que de verdad, hermanos, no podéis dejar escapar. Hay, literalmente, una página web que te devuelve un porcentaje del dinero que te gastes en tus compras de internet. Y no es broma, la página se llama Leti Shop y os la voy a enseñar. Aquí está la página, hermanos, y es que literalmente tiene 2.432 tiendas con la cual podéis hacer cashback, que el cashback es directamente gastarse dinero en una página web, por ejemplo, Just Eat, PC Componentes, AliExpress, y te devuelven hasta un 5% o hasta el porcentaje que ponga en cada tienda, como podéis ver. Es súper sencilla de usar, o sea, literalmente si te compras un móvil, por ejemplo, en Samsung, te pueden devolver un 3% del dinero que te hayas gastado en el teléfono móvil. Y eso básicamente se le llama cashback. Es súper sencillo registrarse en la página, no te pide ningún dato bancario ni nada, es básicamente pones tu nombre, tu contraseña y listo, ya está. Y además, por supuesto, es 100% gratuito. Yo, como podéis ver aquí, he hecho compras en distintos sitios, ¿vale? Y me han devuelto un porcentaje del dinero que me he gastado en las páginas web. Podéis retirar el dinero como queráis. Se puede retirar a través de PayPal o a través de cualquier tipo de banco. Hay un montón de cosas gaming que sé que os molan, como por ejemplo en PC Componentes, también está G2A para comprar videojuegos. Y lo más importante, hermanos, es que si os registréis ya, tenéis un 30% más de cashback en todas las devoluciones del dinero que os devuelvan. Por ejemplo, si os devuelven un 10%, pues tendríais un 13%. O sea, un 30% más, lógicamente. En fin, hermanos, os dejo aquí abajo el enlace de registro, que como he dicho es 100% gratuito y tenéis a partir de ya, ahora mismo, 7 días premium del 30% más de cashback en todas las tiendas que compréis. Y nada más que deciros, ahí tenéis todo aquí abajo en la descripción y seguimos con el vídeo. Hasta ahora. Vamos a poner una sala multiusos, que es la sala esta de aquí. Hola, tengo que poner desde fuera, tío. Oye, ¿qué vale la sala multiusos esto? Ahora que lo miro. Yo creo que titanio, tío. Titanio, vale, vale. Que claro, no lo puedo construir por eso. Que está fácil de conseguir el titanio aquí, tío, en este juego. Tengo un rubí, por cierto, Ya. Podrá hacer algo bonito. Sí, un anillo de compromiso si quieres, Nefita. Exacto. Vamos a ver. ¡Ay! Nuestra primera sala enorme ya por fin. Aquí podemos hacer un montón de cosas ya, Y esto yo lo quiero hacer en plan guay, Vale, ya está construida, vamos a ver. Voy a ponerle ventana, espérate. Buah, es que esta sala ya sí que sí, tío. Ya sí que sí, tío, macho. Hombre, Joder, es que es enorme, tío. Ahora vamos a ponerle paneles, paneles de este, ¿vale? Tenemos un montón de diamantes. ¿El diamante es bueno? ¿O es en plan? Sí, sí, porque tenemos un montonazo de diamantes, chavales. Vale, vamos a ver. Va, ¿Qué ha pasado? Ahora. Vale, qué susto, tío. Me he rayado mazo, tío. Mira qué bonito. ¿Cómo se ve? A ver, la pongo, ¡Qué fuerte, tío! ¡Ahora sí, chavales! ¡Wow! ¿Y por qué la tuya sí la veo? ¡Qué bonita! Pues creo que hay que ponerla cada uno o una, porque yo tampoco la veo. ¿En serio? ¿En serio? Igual tienes que salir y volver a entrar. Nexus, mira qué bonita se ve la baliza esa que pone Kaku tonto. ¡Oh, qué bonito, bonita! Por cierto, tendríamos que poner las puertas aquí, porque si las ponemos en todos los lados, las ventanas, vamos a tener un pequeño problema con esas. Se pueden poner más salas de estas para arriba y para abajo, por cierto. ¿En serio? Sí. ¡Lol! Ah, con esto vertical, ¿no? Bueno, y tenemos que poner un observatorio. Que en el observatorio este pondremos... Ay, si lo puedo poner aquí, qué chulo. Ay, por favor, qué chulada. Tenía muchas ganas de tener una base grande. La verdad es que no. ¡La voy a poner aquí! ¿Cómo? ¿Vidrio esmaltado? Pero el vidrio esmaltado es complicado de conseguir. Sí, porque tienes que ir a medio matar a los tiburones esos que hay por ahí. ¿En serio? Sí, para que te tiren sus garras y tal, supo yo. A ver, ¿qué se necesita para vidrio esmaltado? Vidrio esmaltado es verdad, diente de acechante, es verdad. Tenía razón el hippie este, tío. Claro que tengo razón. ¡Ay, el rifle! El rifle, lo tenemos, tendríamos que construir el rifle este. Tenemos una noticia de radio, ¿Le doy? ¡Uy! Vamos a ver. Vaya. Es increíble la noticia de radio que teníamos, la verdad. Me ha sorprendido. Me ha dejado anonadado. Suerte que he escuchado esta noticia de radio, porque si no, no sabría qué diablos tendríamos que hacer ahora. No, voy a hacer una... Eso sí, voy a hacer una movida de estos, ¿vale? Mira, ¿verdad? Voy a hacer un foco, ¿vale? Mira qué guay, tíos. Mira qué guay está todo. Voy a poner aquí un foquito. Un foquito. Mira qué foquito, mira qué foquito. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mira qué foquito! Oye, ¿por qué no funciona? Ah, vale, ahora.
¡Hala, hala! ¡Mira, alumbra por todos los lados! ¡Hala! ¡Qué cómodo! ¡Hala! ¡Se mueve, mira! ¡Ule, es verdad! ¡Ostras, cómo se mueve! ¡Parece un gusano! Sí, bueno, te lo hagas un poquito de cracks. Tú no lo ves que su mano se ve. ¡No! ¡Joder, macho, tío! ¡Hola! ¿Y esta puerta? Proporciona soporte estructural y previene inundaciones. ¡Madre mía! Ah, tenemos que poner lo de el cargador de baterías tenemos que hacer también. Y una pecera muy grande. Y un escritorio. ¡Ay, aquí, mira, aquí grabé mis gameplays aquí! Vamos a ver. Mira, qué chulo, mira qué chulo. ¡Ostras, tío! Hacemos otra sala encima, otra multiusos encima. Bueno, no sé si sería abusar de la naturaleza, Nefa. No, a ver, sí, sería. Podemos hacer una encima. No hay que poner... jugar, Nefa, no hay que jugar a ser dioses, Si yo hago así, ¿qué pasa? ¿Vosotros dónde me veis ahora? En el agua. ¿Pero dentro de la de esto o fuera? Vale, dentro. Es que no veo la sala ya ahora. Joder, chaval, este cada vez va peor, ¿sabes? A ver, voy a intentar ponerla, ¿vale? Mira, ya está, la he puesto. ¡Wow! Esa sí que la veo. Toma. ¿Ya está? ¿Está conectada? A ver, creo que sí. Vaya, no está conectada. No la he conectado, ¿no? Pero... ¿Cómo se conecta esta mierda? Pegándola más abajo, tienes que pegar más. La verdad. Igual es por el foco, tío. No me deja por el foco. Ah, claro. Ah, pues seguramente. Joder, tío. Maldito foco de mierda este, tío. Se ve que no estaría problemas, tío. hace tres minutos. ¡Buah! Mira cómo se mueve el foco, qué guapo. Vale. Voy a mirar el foco. ¿Y si la ponemos debajo, mejor? ¿Debajo bueno, arriba, arriba, que le tocará más el sol, ¿no? Claro. A ver si como exactamente como la otra. Pero no se conecta, tío. Porque hay que poner las escaleras. A ver, ve para allá, espérate. Hombre, la podemos poner aquí. Que aquí, como no vamos a poner ninguna sala. Pero todo lo que he hecho, tío, al final a la mierda, macho. Ojo, la escalera. Vale, a ver, vamos a ver. Escalera. Subir. Ay, sí, sube automático. Vale, aquí vamos a hacer nuestro huerto entonces. No sé, sí. Pero le tendrá que tocar la luz, ¿no? Digo yo. Pero es de interior. Pero que es de interior. Aquí luego ponemos unos focos y ya está. ¿En serio o no? No, no hace falta que le toque la luz. ¿En serio? ¿Y cómo diablos crecen, tío? Pues tío, la vida. No, la vida de mis pelotas, la vida, o sea. ¿Cómo? La resistencia 05 lo está provocando daños, construye refuerzos o quita las paredes débiles. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chicos? ¡Se está hundiendo esto! ¿En serio? ¡Hola! ¡Que se está inundando! Ven, construye aquí una. Aquí, construye. ¡Oh, lo! Parad un momento. Estáis quietos, no os mováis. Estoy reparando esto. ¿Qué? Pero, ¿por qué se está haciendo daño? Porque es demasiado grande la estructura. ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí. Ven aquí. ¿Y qué hacemos? Construye aquí la puerta esa. Joder, espérate, Nefas, tengo el agua al cuello, literalmente. ¡Que nos ahogamos! ¿Cómo se hace la puerta? ¡Mierda! ¡Necesito la mierda esa! ¡Titanio! ¡Corre! Había, ¿no? ¡Corre! ¡Que no! ¡Te haga agua al cuello, tú! No, o sea, esto yo he cogido otra cosa que no es titanio, tío. Me estoy poniendo nervioso. ¿Pero por qué hay que construir la puerta esta, bro? Porque para meterle la... Porque, tío, piensa que... Claro. Sí, sí, tiene todo sentido lo que me acabas de explicar. ¡No me has dicho nada! Vale. ¿La has construido? Sí, ¿dónde está para...? Hay que reparar esto de aquí. Ahora hay que reparar las grietas. Aquí. Vale, está bajando el agua. Joder, tenemos que hacer esto cada vez que queramos pasar por aquí. Me cago en la leche. No, en verdad se tiene que quedar toda abierta. Joder, macho. El problema son los tubos estos de cristales, que resisten muy poquito, creo. Estoy reparando aquí. ¿Qué? Nos ahogamos, ¿verdad? Que no nos ahogamos. Nefa, ¿has quitado la? Repara. Eso estoy. Repara que no nos ahogamos, ya verás. Ahora. Nefa. Me ahogo. Me ahogo. Tío, ¿por qué no sale el aire aquí ahora? ¿Por qué no sale el aire aquí? Me ahogo. ¡Ojo! Sal para afuera. Si se le está metiendo oxígeno. Que estoy muerto ya, Nefa. Hola. Ah, mira, que está bajando ahora el oxígeno. Me cago en la de este. A ver, si abro esto, se llenará todo de agua. Ah, pues no se llena de agua. O sea, ¿cómo puede ser que haya todo este de agua? Vas aquí y ya no hay agua. Y está abierta la puerta. Pero vaya mierda de tubos, tío. Yo creo que son por los tubos. Tendríamos que poner un refuerzo, ¿eh? Que este tubo es de 1 centímetro. El cristal tiene que ser de 6. Claro. De 6 hostias que os voy a dar a cada uno. Venga, va. Subimos aquí arriba que vamos a construir los huertos. ¿Qué necesitamos? Sí, voy. Lecho de plantas artificial solo para uso en tierra firme o bajo el agua. Vale. Este. Jardinero interior. Es esta, ¿no? Jardinero interior, ¿no? Sí. Esa. Voy a construir una aquí, ¿vale? Vale. ¿Ahora qué? Pues ahora hay que poner las plantas. Déjalas ahí y las pongo.
Sí, te las dejo aquí. Con... Necesitamos titanio, ¿eh? A ver, aquí hay. ¡Ostras, me la he comido! ¿Te has comido la semilla, Nefer, en serio? Sí. Muy bien. Joder, me cago en la leche, tío, si es que de verdad… No, pero usa estas, de aquí, la de aquí. Vale, vamos a poner por aquí una escotilla. A ver, aquí vamos a poner una escotilla, ¿vale? Ven, ¡mira qué guapa la escotilla esta, tú! ¡Hala! ¡Cómo mola, tío! Vamos a entrar aquí de golpe, ¿sabes? Pero… Mira los huertecitos que ha puesto arriba. Hombre, estoy haciendo los huertos yo ya. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha roto! ¡Otra vez! ¿Dos dónde? Yo veo aquí dos. Pero ¿por qué se está rompiendo esta mierda, bro? Ostras, como si inunda de rápido, ¿no? What the fuck, ¿por qué se está petando, tío? ¿Es por el cristal, en serio? También. Sí, el cristal tiene una resistencia que si pase peco. Sube poquito. Joder, si está todo reventado, tío, macho. Pero qué pasa, ni que nos hubiese atacado un... Mira, ya está. Ni que nos hubiese atacado un bicho gigante o algo, macho. Le he quitado un cristal y ahora sí que va. Vale, estoy haciendo más jardineras de estas. Si pisas las plantas no pasa nada, ¿no? No. Vale. Pues ya las he plantado. Ahora, ¿y se pueden plantar un montón de semillas. 4 semillas se pueden plantar. No hace falta que las reguemos porque, total, si se va a inundar esto cada 2 minutos, pues... se van a regar solas. Vale, chavales. Esto está... niquelado. He plantado aquí todo esto y todo esto. De, bueno, uno de aquí porque no tenía más. Habría que pillar más, obviamente, pero bueno, poco a poco. Mola mucho que se vea todo el fondo y todo eso, ¿vale? Pero el problema es que, claro, se ve el fondo y todo eso, pero ahora mismo esto es más endeble que la habilidad de Kaku, ¿sabes? O sea, literal. Pero bueno, poco a poco. Vale, habría que hacer la movida esta. ¿Esto cómo sea? Mira, hay que hacer también esto, el cargador de baterías, y ya estaríamos listos en casa, ¿vale? El cargador de baterías chupa muchísima energía, ¿eh? Uf. ¿Cuánta energía dices que chupa, Nefa? Muchísimo. Uf. Ve a los dos, tío, de verdad, por favor. Ah, por cierto, creo que ya nos podemos hacer la botella de oxígeno más grande, ¿eh? Ah, ¿es verdad? Puede ser. Pues eso sí que interesaría. Habría que hacerla. Vale, el cargador de baterías lo voy a poner en una zona que más o menos la tengamos a mano, ¿vale? Aquí, hala, ahí está. ¡Hola, qué chulo! Mira, esta batería como está 100% cargada. ¡Hola, qué guay, mira! Oh. Vale, a ver, vale. Con esto mejoramos la botella de oxígeno a alta capacidad. Que no está nada mal. Oh, me está más chula también. Es así en plan, la han pintado en plan negra y eso, mola. Vale, a ver cuánto aguanto esta movida, a ver. El doble. Pues es verdad, 134 era. ¡Lol! Y la otra, o sea, y la otra cosa, aguantaba 70 y pico. 35. Tío, tenemos los submarinos apuntando como si esto fuese la base de el malo de la peli, ¿sabes? Tío, literal. O sea, en cuanto quitemos los submarinos para aparecer esto, tío. Una base abandonada. Vale, lo suyo. A ver, también habría que hacer la brújula. Es verdad, la brújula es importante, la brújula. Lleva muy bien para orientarse. Voy a hacer una linterna. Pero sí, a ver, qué bien, chaval. Madre mía, ahora sí. Vale, ya era una... No podemos hacer la pistola, pero bueno. Y ahora también habría que hacer la estación de modificación. Para tunear los coches. No, para hacer mejoras de cosas. Para tunear los coches, ¿no? Entonces, ¿qué? No, la de tunear coches es otra cosa. Joder. Vale, tengo la brújula, chaval. Ah, me viene puesta automáticamente la brújula, qué guay. La veo ahí arriba. Qué chula, vale, mola. Pero, vale, haz la de esto de modificación. A ver, vamos a ver. Chip de ordenador, titanio, plomo y diamante. Uy, esto está creciendo ya, chavales, ¿eh? Nero. Hola. Qué guay. Vale. Ojo, y cuando... Ah, mira, pon el porcentaje que lleva crecido. O sea, ¿este lo puedo coger ya? What the fuck? Eso te da un montón de comida, ¿no? Creo. ¡Oh, es verdad! Y oxígeno... Y agua. Claro. Ojo, 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 ¿eh? Vale, voy a construir la estación de tuneo. Esa la estación de tuneo, en verdad, porque no se puede tunear nada, pero es para mejorar cosas, no sé para qué es exactamente, ¿vale? Pero vamos a hacerla, porque Nefa me ha dicho que tenemos que hacerla. Y yo confío en él, aunque sé que es un manco. En fin, a ver, ¿qué es esto? Mejoras de botella de aire. ¡Ostras! Si podemos mejorar la botella de aire. ¡Termocuchillas! ¡Lol! Y las aletas también se pueden mejorar. ¡Qué chulo, tío! Solo con una batería se mejoran, en serio, tío. ¡Qué guay! Vale, voy a mejorar el cuchillo. A ver... ¡Hala! ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? ¡Es un cuchillo ardiente! ¡Qué flipe! ¿Y para qué sirve que esté ardiendo? Pilla un pez pequeñito. ¡No! ¿En serio? ¿Lo da hecho ya? ¡Ey! ¡No! ¡Dios! ¡Qué pasada! A ver, voy a pillar este. ¡Ah! ¡Mira! ¡Sí que está cocinado, tú! No me lo creo. ¡Qué pasada, tío!
Hostia, eso… Buah, renta un montón esto, ¿eh? Joder. Mira mi niña ahí matando bichos, qué mono. Ya ves, chaval. Joder, renta de la… pero mil, tío, esto. A ver, para bajar a la zona esa que estábamos explorando en el capítulo anterior, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿En la estación de modificación no te salen modificaciones? Sí, una botella me sale, sí. ¿Qué, tenemos que mojar la botella nuestra? En principio sí. A ver, necesitamos lingote de plastiacero. Ya está, solo eso. Vale, pues se puede hacer. A ver cómo se hace esto, el lingote de plastiacero. Lingote de titanio y litio. Ah, pues sí, tenemos un montón de litio, bro. A ver, pero ¿se puede mojar tanto la botella final? O sea… Sí, sí. A ver si la puedo mojar. Sí, la puedo mojar, sí. Ostras, pues sí, la he mojado dos veces hoy ya, ¿eh? Madre mía. Flipa. Vamos a pasar de 75 a… ¿cuánto? 135. ¿Pero no sube más la capacidad? No, no me ha subido la capacidad, Nefa, ¿eh? A lo mejor es que tarda más en… Echa más ligera para una mayor manejabilidad solo es, ¿eh? Ah. Vaya, pues no es la botella de mayor oxígeno. ¡Vaya! Vale, pues nos hacemos las aletas también, ¿no? Claro. A ver, ¿cuánto valen? Goma de silicio por dos… Titanio y litio. Fácil, fácil. Y goma de silicio. Y goma de silicio. Vale. Mejorando mis aletas. A ver. Pues se supone que esto debe ir más rápido, ¿no? ¿Me imagino esas aletas? Sí, va, sí, va, sí. A ver. Hombre, sí es un pelín. Tampoco mucho más, ¿eh? Pero sí, sí que se va, sí va más rápido, sí. Joder, si voy como un submarino ahora de rápido, casi, ¿eh? Igualito. Uy, tengo un poco de virugi en el estómago. Perfecto. ¡Qué guay, tío! Oye, nos hemos mojado un montón. Venga, vamos a la grita esa, va. Vámonos. Ah, por cierto, mira, Nexus, vente aquí. ¿Qué? Si te fijas, aquí en el lado hay unas mejoras. Sí. ¿Ves? Ahí se le puedes mejorar para que puedas ir más abajo con el Sibufi. ¡Hala! Es verdad. ¿Y cómo se hacen las mejoras estas? No, aún no las hemos desbloqueado. Supongo más adelante. ¡Eh, una transmisión, chavales! ¿What? ¿What? Nuevos sujetos biológicos, nuevos designados. ¡Lol! Este es el alien, ¿no? Compartiendo la localización de los sujetos con otros agentes. Compartiendo localización de los sujetos. ¿Van a venir a por nosotros? ¿Estamos nosotros? Sí, ¿no? Bro, van a venir a atacarnos. Pues chavales, la pinta. Hay que hacerse el rifle como sea, ¿eh? ¿Qué hacemos? No, no lo sé. ¿Qué hacemos? Nefa, tú sabes lo que hay que hacer. No te hagas el despistado. No, la verdad es que no. ¿En serio? Sí, no sé. ¡No lo sé, Nexus! ¡Estoy nervioso! Haz el rifle ese, a ver. No puedo hacerlo, tío. ¿Qué te falta? Aprenderlo, por ejemplo. Ah, pues a lo mejor podríamos ir a la Aurora. ¿En la Aurora es donde se aprende lo del rifle? Creo que sí. ¿Crees o vaya es...? Spoiler, vaya spoiler. Tenemos que aprender lo del rifle porque van a venir a pegarnos una paliza. Sí, o sea, sí, sí. Literal. Vamos a la Aurora. Sí, ya de paso. ¡Hombre! Vamos a la Aurora y ya de paso podemos literalmente coger el. Matar al bicho ese del agua y así podemos hacerle lo del cristal ese, ¿sabes? ¿No? Vale. Venga, vamos, va. Pero para ir a. Vale, o sea, hago yo en un momento. Y tirando. Porque hay que llevar extintores. ¿Por qué? Ah, yo tengo un extintor. Porque vais a quemar el culo. Yo tengo uno, ¿eh? ¡Ah, vamos! ¿Quieres entrar dentro de la Aurora? ¿Claro? ¿Se puede entrar dentro de la Aurora? Ah, con la movida esta, con el láser este, ¿no? ¿Claro? Buah, chaval, vale, perfecto. Tú, aquí hay otra movida de estas, ¿eh? Debajo del agua. Voy a abrirla, ¿eh? Que seguro que tiene. Vale. Seguro que tiene algo extraño, tío. Ojo, ojo, ojo. Mira, aquí hay algo, ¿eh? PDA abandonada. Ahora lo leo, ahora lo leo. Solo hay una PDA aquí, ¿eh? Creo. Sí. ¿Qué poner la PDA? Supervivientes de la de gas. Misión búsqueda y rescate. Manifiesto de tripulación de la de Gassi. Se ve que otra nave cayó aquí antes de la nuestra, ¿sabes? Y los aliens estos, tío, ¿qué les pasa, macho? Bro, nosotros tenemos una tecnología de la leche también, ¿eh? Les pateamos el culo, te lo digo, ¿eh? Bro, que tengo un cuchillo que literalmente arde debajo del agua, tío. O sea, cómete esta, alien de mierda. O sea, literal, ¿eh? Tenemos una tecnología de la leche y cuando hagamos el rifle este, que seguro que lanza tiracos de la hostia, ya verás. Un lanzallamas ya más acuático tenemos. No, no, es que es como que. Ostras, radiación detectada. Mierda, me he dejado el casco en casa, tío. Voy a ir a casa otra vez. Que no, que los aliens estos, chaval, se van a comer una pija, te lo digo en serio, cuando vengan aquí. Imagina Nexus a los aliens. ¡Baja, guacho! ¡Baja, cagón! ¡Baja! ¡Hombre! Que tenemos una tecnología de la leche, chaval, nosotros. Que tengo un submarino que va por el agua, chaval. O sea. Mira, aquí hay un bicho de esos. Lo voy a matar, a ver si puedo. Hijo de perra, ven aquí. No corras, no corras. Es este, los bichos marinos huyen de nosotros, bro.
¿Por qué? Porque saben lo que hay. Claro. Hombre, ellos mismos. ¿Esto existe en la vida real, un cuchillo que arda en el agua? Hombre, supongo que si es con aceite, sí. Pero no, tan, no tan fuerte como este, bro. Toma, mira, lo he matado, es que lo he matado, bro. No, o sea, si me dijese, buah, vais con pistolas y rifles, te diría, oye, pues igual tenemos que huir todos, ¿eh? Pero, bro, tengo un cuchillo literalmente que arde debajo del agua. O sea, es que les parto la cara, tío. Ya verás ya, cuando vengan ya. Pues no, no les tengo ningún miedo, así que... Ya verás ya, ya verás ya. No les tengo ningún miedo, bro. Cuando te vengan con RPG, te vas a reír. Sí, pues me da igual. Los RPG me chupan la pija. ¡Hola! Y luego irá Nexus con su cuchillito ardiendo. ¡Ojo! ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué mierda es esto, bro? ¿Qué eres tú? ¿What? ¿Lo has visto tú también? ¿Sí? Sí, yo me he acojonado. Era como... Como un pez de estos que tiene patas, ¿no? Sí, que se te enganchen en la cara, tío. ¿What? Ojo, cuidado, ¿eh? ¿Eso es el, ¿esos son los aliens? No me he preguntado sé. Que qué soy yo. Soy tu muerte, chaval. Pero Nexus, un tío. Como te pille, como yo soy una especie de. Una especie alienígena agresiva. Invasora, ¿no? Invasora y agresiva. Ese es mi rol, hermano. Yo no voy de pacifista. Qué lindo el tío, ¿eh? Yo voy a conquistar otros planetas, hermano. O sea. Tirando a Aurora. No sé, ¿y si los aliens son estos peces? ¿Los aliens? Voy a montar las teorías que vais haciendo, tío. Venga, va. Vamos, chicos, que tenemos que llegar a. A la pega. A la. Bueno, que sea la banda esta de mierda. A la Aurora. A la Aurora Boreal. Me hacen cosquillas en los huevos. No son las algas, es Kaku. Ay, venga, ¿por dónde se entra esta nave? Pues no lo sé, pero el amigo de ahí delante quizás te lo explica. ¿Quieres usar todo el Simu, Jesús? No. Bueno, úsalo, va. Úsalo. Es que me va a pegar el calamar ese gigante, ¿no? Por aquí seguro. A ver. ¡Ay! Joder, pero que me he chocado, bro. Esto está negro. ¿Por dónde se entra, Nefa? No lo recuerdo bien, claro, pero sé que es otra. Joder, tío, Nefa, ¿cómo nos vale, meten? Por adelante, creo que era por adelante. En intriga, el Nefa, tío. No mal rollo, ¿eh? ¿El qué? ¿El calamar o...? Todo, pongo todo en sí. Ya lo de la alien ese que se me ha puesto en la cara, no me gusta. Por eso, ¿eh? Vale, a ver, estoy aquí dentro de este ya, a ver. Joder, tú, pues esto está vibrando a saco, tío, macho. ¡Ah, este quiere entrada, bro! ¿Qué? ¡Hala! ¡Dios! La integridad estructural de la nave es baja. Se pueden requerir equipos de supresión de incendios y cortadores láser. Si exploras, será bajo tu propia responsabilidad. ¡Hombre, no! ¡Va a ser bajo la tuya, tonta! Venga, anda. Toma, y te voy a dar también esto porque lo van a necesitar. En craftedit. ¡Ay! ¡Nexus, pero que tira las de esto con el de propulsor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde está? Mira, aquí, aquí, aquí. Aparta de mi nave. ¡Uy, que me he quemado! ¿Pero cómo me he quemado? Hostia. Bien, hermanos, yo empezaría a investigar por aquí delante. Venid. Cuidado porque creo que. Vale, mira, aquí hay algo, ¿ver? Kit médico, ok. Cuidado con los bichos, ¿eh? Joder, hay un montón de bichos, tío, ¿pero qué les pasa, tío? A ver, voy a apagarlo. Hola. Ahora sí que se apaga, ¿eh? ¿Por dónde es? Por aquí, ¿no? Tiene sí. Pinta de que es por aquí. Mira, sí, porque ahí hay una caja. Vale, curas. Joder, qué pesados los bichos estos, en serio, tío. Ay, me he quemado. Vale, estamos entrando dentro de la nave, chavales. Mira, aquí hay un extintor. Vale, voy a apagar esto de aquí. Esta. Pega para atrás, niño. Ahí, ahí, el super. Joder, pero esto está hecho una mierda, Espérale, cómo va el tema. Nos vamos a matar. Muelles de carga y administración. Se supone que nuestro personaje debería saber perfectamente por dónde tiene que ir para recuperar las cosas, pero claro. Los sistemas de oro están funcionando con energía de reserva local. No se pueden descargar de forma remota los datos de la caja negra. Vale. ¿Y quién te ha dicho que quiere la caja negra? ¿Qué vamos? Por administración, ¿no? Lo que tú veas. Voy a ir por administración porque los muelles de carga seguro que hay materiales. Mira que es más chulo. ¿Lo he cogido tú? ¿Qué es esto? A ver, terminal de datos. ¡Hombre! ¿Reactor nuclear? ¿What? ¿Qué? ¿Reactor nuclear? Papelera. Toma, ya tenemos una papelera. Uy, creo que necesitamos el cortador láser aquí, chavales. Suerte que te doy el mío. No, no sabes hablar la contraseña, la verdad. ¡Ah, que tiene contraseña! De verdad. Coincide con ninguna tecnología ofensiva conocida. El análisis de los daños del horario no coincide con ninguna tecnología ofensiva
¿Cómo? Porque no la, no la tecnología alguien, ¿cómo van a saber qué? Vale, a ver, esto requiere una contraseña. No, aún no las tenemos, aún no nos la han dado. ¿En serio? Pero hay otra entrada de la Aurora. ¿Dónde se supone que teníamos que haber conseguido las contraseñas? Te darán en las entradas de voz para perseguir, ¿no? Sí. Vámonos. Vale, se supone que tenemos que encontrar otra entrada. Porque esa entrada necesitamos unas contraseñas. Todavía no la tenemos esas contraseñas, pero... pronto las tendremos, chicos. ¡Oh, ahí hay otra entrada, es verdad! ¡Hola! Mira, mira, esto también está lleno de fuego, ¿eh? Mira, aquí hay extintores, ¿eh? Creo que no teníamos que haberlos tenido ni siquiera, ¿eh? Ya había un montón aquí. ¡Vamos, niño! Vale. Uy, por aquí creo que vamos a tener que... ¡Hola! ¿Qué es esto, tío? Este es el... El reactor, ¿no? Nuclear. ¡Ostras! Esto es lo que habrá petado. ¡Ah, mira, mira qué puerta! Allá abajo. Eso es el laboratorio, se llama, ¿eh? Sí, 6483. ¿Pero de qué puerta es? Del laboratorio. Tiene que ser esta, porque el otro no... Sí, el otro era el almacén, creo, ¿no? 6483. Vale, se ha abierto. ¿Y ahora cómo lo abrimos? Dale, ¿no? A ver, mira que está abierta, what the fuck, ¿por qué no se abre? Corta esta, a ver si queda la vuelta o algo. Está atascada. Vale. Tu agujero más perfecto hace, ¿eh? Hombre, chaval. ¡Hola! ¡Mira, mira, 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 mira! Dios, esto tiene que ser otra sala súper rara de estas nucleares, ¿no? Terminal de datos, vale. Caja negra de la Aurora. Tenemos la caja negra, chavales. Ajá. ¿Y nosotros en qué nos ocupábamos en la caja, en la Aurora, tío? Pues no, eso sí que no lo sé. Porque debería ser una de estas, ¿no? Seguro que éramos los más pringados de la nave y los únicos que han sobrevivido. Ya, seguro. Tío, aquí hay un montón de cables y de movidas, tío. A ver, datos de la caja negra de la Aurora. Pulso de energía de alta velocidad lanzado desde la superficie del planeta. Era el arma esta, ¿no? Señal de emergencia enviada a la boya de comunicaciones de Alterra. Impacto detectado. Bahía de cápsulas salvavidas de estribor comprometida. Envío de comunicaciones comprometido. Evacuación de emergencia iniciada. Control manual transferido al capitán Hollister. Cápsulas salvavidas lanzadas con éxito. Ah, vale, son las cápsulas que se han enviado antes. Entrando en la atmósfera planetaria. Impacto masivo registrado. Escudo de nucleomotriz comprometido. Signos de vida humana detectados a lo largo del alcance a las 8 horas. 1. ¿Somos los únicos supervivientes? Hombre, somos 3. A ver, somos 3, pero en principio somos 3. O sea, somos los únicos supervivientes de la nave. Personal desaparecido. Jefe de mantenimiento de sistemas no esenciales. Really Robin. ¿Nos llamamos Really Robin? Oh, really. Somos jefes de mantenimiento de sistemas. Solución de rescate del CG Alterra recibida a las 8 horas en terminal de propiedad del camarote del capitán. Fallo del equipo de seguimiento a las 13 horas. Madre mía. Hay por aquí, ¿no? Ahí, sí, por ahí. Hay un montón de tubos y movidas, tío. Cuidado con los chispazos, ¿eh? Hombre, los chispazos esos no tienen pinta de arreglarte la vida, la verdad. Tienen bien pinta de joderte un ratito, ¿eh? Pero, preparados para lo que se viene. Ay, que estoy nervioso. Poco de aquí, tío. Recibiendo señal de la caja negra procedente del otro lado de la brecha de esta sala. ¿Qué dices? Limpiate el fuego, limpiate el fuego. A ver. Uy, el nefa está muy serio, ¿eh? Sí, sí. Mierda, ¿dónde me queda? Esto está vacío, tío. Mierda, me estoy quemando las pelotas. O sea... Mira, una carga de estas de baterías, como la nuestra. ¿Qué? O sea, el escáner. ¡Hola, qué es esto! ¡Es un robot! ¡Es un robot! ¡Es un robot debajo del agua! ¡LOL! ¡Es un robot, tío! ¡MK3! ¡Es un maldito robot, tío! No me lo creo, qué guapo, tío. Mira, ahí hay otro. ¿Pero no has visto se pueden desbloquear? Sí, estoy desbloqueándolo. No, dale caña, búscalo, búscalo. ¡LOL! Vamos a pasar los tres. Sí, hay que quitarle fuego a esto, espera. ¡LOL! Vamos a llevar un robot de estos, qué guapos, tío. Falta traje uno, ¿eh? Brown se llama. Falta uno, chavales. ¿Lo podéis dar vosotros? Que son cuatro. Ah, vale, voy. Qué guapos, tío, macho. Y un montón además, ¿eh? Ahí está, desbloqueado. Hola. Qué pasada, bro. Vale, vamos por aquí. Arriba, aquí, ¿no? Arriba se puede subir. Módulo de almacenamiento, ¿qué es esto, bro? Lo voy a llevar, pero vamos, que no sé si... Un pequeño compartimento
de almacenamiento compatible con el Seamoth y el Brawl. ¡Lol! He encontrado un módulo, chicos, de mejoras de esos. Ojo, pues el primero. Vamos por aquí, a ver. Suministros. Aquí tienen que haber cosas. Coger barreta de emergencia, ¿vale? Mira, agua. Justo lo que necesitaba, chavales. Aquí, ¿qué? Cantina. Cantina, what the fuck. ¡Aquí abran cerveza, chicos! Escanea, que aquí hay un montón de cosas para escanear, loco. Ponemos escanear. ¡Hala, tú! La mesa de desván. Nos montamos una campina, una cantina en la nave. Para no volvernos locos. La máquina expendedora se puede. ¿En serio también? Se puede escanear, sí. Esto es verdad. Pero yo solo te voy a hacer una cosa, Nexus. ¿Qué? Creo que hemos encontrado el regalo perfecto para Kaku. ¿El póster? Este póster. Hombre, es bonito, ¿eh? Le va a gustar. PDA, vale. Tenemos PDA. Vale, hay que poner la PDA, espero que no sea una mierda. Oso especial, vale, es el plato de los... Son los platos, tío. Vale, a ver... ¿Esto qué es? Camarote 01. Camarote 3. Mira aquí. ¡Oh, mira! Un banco. Y esas camas las podemos... ¡Mira! Las camas también las podemos hacer. Sí. ¡Lol! ¡Qué chulo! ¿Y se puede dormir en ella? ¡Oh, mira! Tío, esta foto ya la he visto dos veces, esta foto de esta chica, tío. ¿Qué pasa con esta chica? A la gente, ¿qué le pasa? Igual esto es nuestro camarote, igual, ¿eh? Sí, eso es lo que te voy a decir. ¡Oh! Igual esta es nuestra cama, esta de aquí. Puedes coger esta bolsa, Nexus, aquí. Y el póster, tío, pilla los pósters, que están todo guapo. Ya, que he cogido uno de esos, ya. Que no me caben muchas cosas. ¡Uy, la bolsa esta que hay! ¿Qué es? ¿Para llevar cosas? ¿Una mochila? Mira. Abrir contenedor. ¡Ah, es para llevar cosas! ¡Hala, qué chulo! Sí que es para llevar cosas, sí. A ver... ¡Camarote del capitán! ¡LOL! No sabemos la contraseña, ¿no? No, tío. Pero tenemos otra más. Tenemos una contraseña que, si te fijas en códigos y pistas, notas para mí, abajo sale código de muelle de carga. Código de muelle de carga. El muelle de carga estaba en el otro lado, ¿no? 1454. Ha sido lo primero. Eso es camarote del capitán Nexus. Ya lo sé, gracias. Me queda por probar, ¿vale? Ah, vale. Ah, mira, bueno. 1, 4, 5, 4, tampoco. Vale, vamos al muelle, ¿no? ¿Cuál es el, ¿dónde está el muelle? De la otra entrada, creo que era. Vamos a mirar primero todo lo que hay por aquí. Muelle de carga. Se supone que por aquí tiene que haber un sitio. Vale, muelle de carga. Hay que poner aquí la contraseña que tenemos. No sé muy bien si esto va a hacer absolutamente nada. Pero no tiene mucha pinta de que vaya a funcionar, ¿eh? La verdad. Vamos a ver. 1, 4, 5, 4. Vale, es correcta. Vale, hermanos. Esto es lo que hay detrás de la puerta. De carga. Y parece ser que hay un enorme volcán hacia abajo. Bueno, no sé qué miras de esto, pero un agujeraco de la leche. Pero vaya boquete, ¿no? Pero además está alguien, tío. O sea, aquí deben haber cosas seguro para investigar, ¿eh? Uy, ojalá nos pudiésemos llevar un toro de estos, tío. Por cierto, se está rompiendo nuestra nave, no sé por qué. O sea, la nave de... del otro lado, pero está sufriendo daños, como podéis ver ahí arriba a la izquierda. Pero bueno, no pasa nada, luego volvemos y la reparamos. Mira lo que pone ahí, bro. Cleo, Motriz y Bahía Seamoth. Seguro que hay Seamoth de esos, tío. Nos llevamos dos o tres para casa. Cleo. ¿Qué es esto, bro? Hola, ¿qué es esto? ¡Sanguijuela! Cuidado, que se ataca. Madre mía, sanguijuela. Pues está quieta ahí en el agua. Mira, hay más sanguijuelas aquí. Pues está, esto está como... Me recuerda a nuestra nave, está toda llena de mierda. Está llena de, o sea, llena, medio inundada siempre, ¿sabes? Vale, esto de aquí se tendría que abrir si reparamos esto de aquí. Ah, aquí es donde se crean los Seamoth, ¿no? Mira, fragmento de Seamoth. Pero esto ya lo tenemos aprendido, chavales. Sí. Qué lástima, qué lástima. Oh, mira lo que hay aquí. Sí, ¿dónde? Mira. Pues hay un montón de agua, tío. Muelle 1 y muelle 2. No, medio, medio. ¡Oh, un módulo de profundidad! Bien. Eso, like. Me gustan los módulos de... Ah, con esto podemos ir más abajo, ¿no? Con el Seamoth. Claro. Interesante. Ahora vamos al núcleo motriz. Eso tiene que estar guapo, ¿eh? A ver, núcleo motriz por aquí. El blindaje del núcleo motriz sufrió daños internos durante la colisión. No intentes reparar ni las cualificaciones. Loro. Mira el techo, chaval. Está lleno de humo el techo, tío. Aviso, radiación local de niveles máximos tolerables. ¡Oh, mira! Módulo de eficiencia de Cyclops. Cogedlo vosotros. Nada, tío. Brecha. Chavales, lo voy a reparar. Nada ahí. Lo voy a reparar porque soy buenísimo reparando cosas, chavales. Ahí está, ¿ves? Este restante detectadas 10. Vamos a reparar la brecha, chavales. Con esto lo contendremos, ¿no? El núcleo. Para que no explote. O para la radiación, ¿no? Para que no se escape. Claro. Vale, ya está, chavales. Todas las brechas reparadas del núcleo.
Fuga del núcleo motriz sellada. Niveles de radiación en descenso. ¡Vamos! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos, chavales! Oye, pues lo hemos reparado, ¿no? Ahora no explotará, ¿no? ¿O sí? Se supone. Hemos ayudado a este ecosistema, chavales. Quizás los aliens nos vean con otros ojos después de esto. Con, sin contar también, claro, que hemos sido nosotros también los que hemos provocado el problema. A ver. Seguiremos investigando mañana todo el tema de la nave, porque esto está siendo un poco... Ojo, ¿eh? Ojo que por aquí igual nos encontramos algo tocho. En fin, hermanos, mañana seguimos con esta movida. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, queréis más darle un super like. No os olvidéis de suscribiros al canal, hermanos. Darle a la campanita para estar notificados. Y nada más que deciros un besazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.